Mucho frío pasaron los concursantes en el capítulo anterior. En esta próxima parada, por obvias razones, tenía que tener un clima veraniego para contrastar con la de Antártida. Flores, Indonesia está llena de hermosas playas despejadas, cordilleras majestuosas y selvas perturbadoramente silenciosas. Y el país elegido fue Indonesia. Asimismo, la zona civilizada fue dejada a un lado y la acción se concentró en los campos, para continuar utilizando animales para el juego. Si antes fue el narval, ahora el dragón del Komodo. Su imagen fue utilizada de muchas maneras, desde monedas hasta emblemas, incluyendo una participación en Tomb Raider 3. En Indonesia se localiza Java, famosa zona donde se descubrió los restos del hombre de Java, o el Homo erectus, así como el famoso volcán Krakatoa. Incluso hay una película al respecto. El calor de la selva sirvió para derretir los témpanos que los jugadores tenían, volviendo a sus acostumbradas actividades. ¡Ayuda! Lo hice todo. Holgazanear, manejo imprudente, la luz estaba en rojo pero igual continuaba. Lo que fuese, lo hacía. Entonces, ¿estamos bien? ¡Ayuda! ¡Sobrevivimos porque somos geniales! Brody y Geoff, cuya amistad se vio más reforzada que antes gracias a los patinadores, demostraron que como Kate y Sadie, los dos comparten un solo cerebro. ¡Esto es para ellos! Geoff, al menos demuestras habilidades para la escultura. Ustedes quieren jugar limpio, sin hacer trampas ni poner cabos a los demás. No quieren caer en el juego sucio, en especial a ti, Geoff, quien tuviste la experiencia de conocer a Heather y a la mierda esa, además de ser seducido por la villanía en Luz Drama Acción. ¡Papitas, papitas! ¡Viejo, cuidado! ¿No sabes qué tan lejos pueden escupir fuego? Oh, ¡sí! ¡Bien dicho, hermano! Lamentablemente, el ser recto significó caer en la brutalidad para ambos. ¿Los dragones no tienen siempre tesoros y princesas y eso? ¡Sí! ¡Los cuentos para niños no mienten! Ese razonamiento sería propio para Lindsay e incluso Owen. Geoff solía ser más listo en el pasado, y Brody, desde el capítulo anterior, te has puesto muy sentimental. ¡Ayuda! Las policías, por su parte, tuvieron una crisis personal. Atraparemos a un Komodo de la misma forma que atrapamos conejos en Australia. ¡Es alto, iguanas pretenciosas! No se detuvieron. Bueno, parece que hasta aquí llegamos. Una vez, en un lugar de comida rápida, compré una hamburguesa y papas fritas. Solo me cobraron la hamburguesa, no las papas. No me di cuenta hasta que llegué a casa y luego... ¡No regresé! Primero, Sanders, ¿tan recta y honrada eras en el fondo? El comisionado Gordon estaría orgullosísimo de tenerte en sus filas. Hice trampa para entrar a la academia, tengo una hoja de antecedentes de un kilómetro, mi verdadero nombre es Valentina Escobar y he sido contrabandista de frutas y vegetales desde los 5. ¿Tú qué? Y espero que no pienses mal de mí. Bien, vayamos por partes. ¿Cómo dices que era tu nombre? Valentina Escobar. Muy bien, o sea que eres latina. A tu favor te diré que eres la única latinoamericana de este elenco. Eso sí, espero que no seas de Perú. Y lo demás, no serías digna de la comisaría de Gordon, sino de... ¡Estamos atrapadas en un árbol y se me está durmiendo el trasero! Tus demás confesiones lograron que los surfistas vayan a su rescate, y así, entre los cuatro, lograron salir y cumplir con el otro reto. ¿Y qué dirá Brody cuando se entere de esas verdades hasta hace poco ocultas? Loki se niega a irse. Él tiene otra idea. Danos tu veneno. Los góticos tuvieron un poco más de presencia en este episodio que en el anterior. Ambos usamos desodorante de esencia de dragón de Komodo. Se llama comodorante. Obviamente proviene de Komodos más grandes y aterradores, así que huele a problemas para estos debiluchos. Ustedes aún se sentían atraídos por el estado de ánimo de Devin, solo que este ya estaba menos malhumorado y menos útil. ¡Devin pasó a la etapa de superación! La
que el momento está indicado, le diré cómo me siento. Si es que sobrevive. La pobre Carrie tuvo que seguir lidiando con los juegos. Los dejó a ustedes sin respuesta, pero no insistieron. Habían tropezado, pero de inmediato se concentraron en ustedes mismos. Y recibieron apoyo de quienes menos los esperaban. Sí, debe estar aterrado. Esos comodos están esperando para devorarlo. Un movimiento en falso es el bocadillo de comodo. ¡Mejor sáquenlo de aquí! Los patinadores cayeron de nuevo. Comenzaron el episodio con una mala racha para volver a intentar hacer trampa. Pero como pasó con los surfistas, solo hicieron más fuerte a los góticos. En este caso, Loki se volvió más participativo y los llevó al primer lugar. ¡Puedo creer que esos fenómenos tengan el ojo! ¡Apuesto que lo están celebrando! ¡Ganamos! Mal por ustedes. Si querían debilitar a un equipo, debieron haber recurrido a los separados, quienes continuaban agrediéndose entre sí, aunque con una ligera ventaja para ti, Ryan, que pareces ya hartarte del juego. ¡Ayuda! ¡Sí, Stephanie! ¡Este era tu plan! ¡Sí, Stephanie! Más prefieres mandar al diablo todo e irte, pero no puedes dañar tu imagen, así que debes continuar, haciendo que Stephanie haga el trabajo pesado. Recoge la saliva o serás el siguiente. Con todo, ellos eran un blanco fácil de manipular, y no a los impredecibles y genuinos góticos. ¿Qué hay con lo de sin duda te besaría? Si vamos a ganar esto, Owen tendrá que hacerse cargo. La astucia que mostraste, Owen, no fue del todo efectiva. Pensaste bien, pero la suerte te jugó una mala pasada y tú y Noah se retrasaron, dando como resultado el ser eliminados del juego. ¡Ja! Todos moriremos algún día. Esta carrera se ha convertido en una situación ganar-ganar. Pero parte de la culpa la tiene Noah, más enamorado que antes. Pues él y la des... bueno, Emma... dejaron a un lado esa separación y admitieron que no pueden dejar de quererse. Oye, sé que están en un lugar feliz, pero ¿podríamos hacer esto por nuestra cuenta? Es decir, si no hay Owen. La pobre niña continuaba con la responsabilidad de guiar a su hermana al juego. ¿Quién es la mayor y quién es la menor ahora? Nos vemos en la última zona de descanso después de que gane. Iremos a nuestra primera cita, ¿sí? Al menos Emma estabas doblemente feliz, pues al eliminar a Noah ya no tendrías distracciones y podrás concentrarte en los demás juegos. Eso esperamos. En mi opinión, me parece bien que se hayan ido. Los tan acaramelados podían llegar al hartazgo, como a ellos. Así que era tiempo oportuno de decir adiós. Además, no andaban tristes. Como reality show, este fue tan real como un reality show. Antes de que empezara, no tenía una novia, y ahora sí. Así que, es uno de mis favoritas. Digo, el millón habría sido genial, pero el dinero no lo es todo. Además, ya gané un millón. No, Owen. Ganaste $100,000, y encima los sacrificaste para la segunda temporada. Porque no creo que hayas ganado un millón en otro reality, ¿verdad? Y yo estoy saliendo con una abogada, así que nunca tendré que trabajar otra vez. Esto es interesante. Sabemos ahora que Emma está estudiando Derecho. Estoy seguro de que a Emma le gustará oír eso. Noah, de tu poca participación en Isla del Drama, comenzaste a crecer en gira mundial. Y ahora has sufrido un gran progreso aquí. Has dejado de ser personaje secundario y ahora gozas de la importancia de tu nombre. ¿Qué reality show deberíamos hacer ahora? ¿No te dije? Nos invitaron a la próxima temporada de... No, Don. Al cortar la transmisión, solo lograste aclarar más el misterio. ¿Y cuál es esa nueva temporada? Empieza con D, sigue con R, después la A. Sí, ya saben el resto. ¡Ayuda! Un viejo amigo regresa luego de mucho tiempo. La lluvia de transmisión, siempre presente en los confesionarios de Drama Total. ¡Ayuda! La semana pasada ganaron los surfistas. ¿Semana pasada? Según los cálculos, los desafíos comienzan al día siguiente de culminar el anterior, pues ellos descansan en los vuelos. Bueno, quizás lo de la Antártida ocurrió cerca al fin de semana, o quizás algo interesante y detrás de cámaras ocurrió allí que costó 7 días. O quizá un simple error de continuidad. ¡Ayuda! Lo estaba guardando para mi hombre. ¡Oh, nena! ¡Y tu cabello ni siquiera luce más corto! Eso vino de mis axilas.
Ah, bueno, ya sé de qué país vienes. Vienes de... El capítulo, en comparación con la anterior, resultó mejor, pues hubo una mejor distribución de los equipos en el trato de sus respectivos conflictos. El desafío de los dragones fue interesante y hubo un final feliz. Y ya faltan solo 8.